Lozano Ibarra. Ibarra se visten de gala deseándole bendición hoy en este día a Hatzibet, hoy en compañía de sus familiares y amistades. ¡Ese! ¡Esa canción! ¡Hay aquí charros de Zacatecas, de los Metros del Montes, Ciudad Capital, Zacatecas! ¡Saludo! Una bendición de sus padres, no tiene fronteras. Se va esa bendición de parte de sus familias y amistades. ¡Gracias! De parte de la música, estamos haciendo el ejemplo de nuestro rey David, deseándole bendiciones, no nomás por este día, sino todos sus proyectos, que, planes que tenga a futuro. Baila, 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 baila
Este. Venga, hijo. Venga, mijo. Venga. Traigo mis
Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cómo se llama la quesilla? Nos colma con su alegría y paz, esté con todos ustedes. Con todo tu espíritu. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Hemos entonado nuestro canto de entrada y Dios es la alegría y el que llena todo nuestro corazón. Lo enriquece con todo, con tantos dones, con tantas bendiciones, precisamente uno el don de la vida. Vamos pues a darle la gracia, a darle gracias por todos los bienes concedidos. Comencemos reconociendo que somos pecadores en un momento de silencio. La vida, la salud, la familia, todo eso hay que darle gracias a Dios. ¿Quién da gracias a Dios? Solo es la persona humilde y la persona que tiene fe. Los demás no, y no pueden ver la gloria de Dios. Por eso Dios siempre va, Jesús va a halagar a la gente sencilla, a la gente agradecida, porque la actitud de la gratitud es una actitud necesaria en nuestra vida de fe para dar gracias a Dios. Hoy damos gracias a Dios por los 15 años, es un signo, primeramente, qué bueno, te felicito, primeramente, damos gracias ante Dios. Ya nos festejamos, a lo mejor, para allá vienen más gente, pero allá nada más al cotorreo, ¿verdad? Las verdaderas personas que desean bien y que damos gracias a Dios, nos en cuenta que es una etapa, termina una etapa de niñez, de bonita vida, ¿verdad? Y comienza otra de las ilusiones, de los proyectos, de los pues a darle la bendición, tanto el sacerdote, el ministro, como hoy usted, ya que también es una joven, también ya tiene sus sacramentos, usted puede confesar su fe delante de Dios y de estas personas que la acompañan. ¿Cree usted en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Cree en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Cree en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Cristo nuestro Señor. Pues cuando también vamos a decir
entre un adolescente y un adulto, pues hay ciertas diferencias, ¿verdad? A veces los papás que a veces son muy cuadradillos, o a veces los muchachillos medios dispersos, y se dan esas friccioncillas, ¿verdad? Pero pues hoy, vida nueva, ¿verdad? Y ustedes se comprometen a seguir educando a su hija en la ley de Cristo y de su iglesia. También pensamos que a veces nada más los que necesitan son los niñitos, los pequeñitos. No, también los jóvenes necesitan de tiempo, de cariño y cuidado. Se comprometen a seguirle dedicando tiempo, pero sobre todo darle amor. Sí. Querida Jacibet, yo en nombre de la iglesia la bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades, Jacibet. Dios la llene siempre de sus bendiciones. Ahora usted, mamá, déle la bendición a su hija. Ahora los padrinos, también denle la bendición. Y puesto que esta... la fiesta de los 15 años tuvo origen en lo social, ¿verdad? En lo social era una presentación a su hija, que ya era una otra. La asamblea, le podamos dar un fuerte aplausote a Jacibet. Muy bien, vamos pues a seguir orando por nuestra hermana. Sube nuestra oración hasta Dios, nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Digámosle confiadamente, te rogamos, Señor. Angustiados con diferentes necesidades, para que les dé el remedio, roguemos al Señor. Por nuestra hermana Jacibet, que da gracias a Dios por su Hijo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento.
males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Como hermanos que somos, démonos fraternalmente la paz. Abrazo. Feliz. Gracias, mamá.
cumpleaños. Pues antes de que se vaya el papá, sigue bien el gato. Toma foto. Primero uno. Gato, ¿para qué la quieres? Ay, sí. Dale, bueno. Usted solito, dale un abrazo por ti. Dale un abrazo, pero no te lo hagas. Sí, es apapachador. ¡Eh! ¡No llores! ¡Ya lloré! ¡Ya lloré! ¡Ya lloré! ¡Ya lloré! ¡Ya lloré! ¡Ya vámonos a comer! ¡Ya vámonos a comer!¿Vas? Para que vayas a comprar una.
Thank you.
Thank you.
México de caminar. Ya con esta me despido, habría de un campo verde, aquí se acaba cantando. Besos de muchacho alegre, besos de muchacho alegre. Ándale, aquí estamos, chándote ganas, pues ya comenzamos, bastantísimo, con bastantísimo claro, lo vemos con mucho entusiasmo, como siempre. Con la fila bien cargada al señor, oiga, para estar acompañando por aquí a la bella quinceañera. A todos sus familiares, amigos, oiga, por ahí que están presentes en esta tarde. A toda esta gente bonita que tomó el espacio en su tiempo para venir a acompañarla. El saludazo bien especial y bien cordial y bien bonito en esta tarde. A todos ustedes les decimos provechito del bueno. Vemos que están compartiendo pan en la sala, en esa partecita. Podemos ser alegremente contentos, pero muy bien. Así que también a toda la raza que está pisando primo por ahí, por la felicidad de la quinceañera, por el pachangón, oiga. Compadre, bonita de caballos, traemos algunos, no todos, primo, pero ahorita le echamos ganas con algo de la cosita de la que viene. A veces digo, a veces quisiéramos hacerlo con todos los, pero a veces es imposible traer todos los corridos juntos. Pero ahorita le echamos algo bonito para allá, todavía fomos, vamos a caballito nomás. Y caballito chavales, nos vamos a utilizar ese caballito. Vamos a seguir echándole ganas, señor, vamos a hacer esta tarecita, vamos a comenzar. A las de acá hasta que usted lo disponga, vamos a ver que puede estar acompañando a la gente bonita de su madre. Vamos a poner el cacharrón, para allá nos encontramos a él, a los importantes. Ahí viene ya un partido, seguramente va a estar. Ahí están presentes en el grupo, para allá llegaron a su casa. Así que vamos a poner el cacharrón. Vamos a seguir echándole ganas, señor, para ahí, para que llegue siempre esa tarde. A la raza que anda pisando, toda la gente, a la familia bonita que está ahí compartiendo el padre de la sala, en la sala, en la comida, en los meses, los anfitriones, la familia anfitriona, enhorabuena y provechito para todos ustedes, decimos, ¿eh? Vamos a seguir avanzando, venga, por ahí, esa rosa pisadora, corredazo, bonito, para que le siga pegando una bebida, viejo, el tempranito, viejo, sírvase, que patice, la sala, la sala, la sala, la sala, la Thank you.
otro quiere cortarla. Yo la vi dulce primero y quiero cortarla, aunque salga el dinero. Compadre, pero eres de aquí, sí, mi primo. Mi ranchito, adentro de la montaña, primo, ¿sabes qué dice? Sí, sí, sale, para ahí, claro que sí. A ver, compadre, saludazo, pues allá el amigazo Oscar Coronel, compadre, que está por allá en Arlington, Texas, compadre, pero saludazo bien cordial. Solicitando para ahí un tema, pariente, para ahí para echarle bastantes ganas y complacerlo bonito. Por ahí seguramente a través de los videos va a ver el saludazo bien cordial, ¿verdad? Al compa Oscar Coronel, pues, compadre, saludazo. Hasta allá a Arlington, Texas, hasta toda la raza que viene de la Unión Americana. Un saludazo bien cordial y bonito, pariente, en esta tarde. Ah, siguiéndola, pasándola para increíblemente bonito, primo. Para que siga toda la fiesta, dándole para adelante. Y con todo cariño y con todo respeto. Saludazo a la gente visteadora. Miles de felicidades a la bella quinceañera. Pero ahí también de parte de sus amigos de Banda La Coqueta. Estamos aquí bien contentos y orgullosos para venir a acompañar un ratito por ahí. Mientras se llegan las horas del baile, pariente, que va a estar presente los tremendos monarcas del baile, primo. Así que el pachangón se va a poner, pero bien al tiro, compadre. Saludazo pues a todas las damas, a los chambelanes también que la acompañan para venir a esta tarde. Saludazo bien, pues ya le bonito, Señores, ¿qué ha sucedido? Me da besos y apretones, poderosos mordelones que a veces me hacen llorar. Y a veces así y me voy mi parecida. Por esa ciudad bendita donde me enseñé a besar. Tengo unas ganas inmensas de enredarme entre sus trenzas y de volverla a besar. Compadre, de los temas rancherados que estamos enviando por ahí con todo cariño y respeto, yo por nombre la Guarecita en esta tardecita por ahí bien alegre, que ya está cayendo un poquito el sol, se está poniendo agradable el ambiente, ya empieza a enfriscar tantito, así que toda la fiesta sigue por ahí. Ya no hay nada, 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 ya no hay nada,
Ya no, vale. Pues siempre dos veces a la cuenta de tres.
que les entregue un título sobre todo. Yo no. Yo no quiero. Ya se me puso ya en el corazón. Ya nadie falta. A lo mejor muchas veces en el camino hay contratiempos, pero si ella y yo, a sus papás, en la vida le va a ir bien. Un aplauso, Jasmine.
rusos. Una tarde como ayer, maravilloso. La más bella de las mil besó mi rosa. Mientras que llego por ti, maravilloso. Dime si tú quieres bailar con el sol, el vals de los mariposas conmigo. Hoy le compré a mi niña la última muñeca.
muñeca, la última muñeca, y se la enseñé. Señorita, pasaron cosas en unos cuantos días, la vida maravillosa se hizo rosa el botón. Yo le compré mi niña la última muñeca, no me había dado vuelta, se está haciendo mujer. Hoy le compré mi niña la última muñeca, la última muñeca, y ni se la enseñé. Los aplausos. We'll be right back.
sí. Chambelanes. We'll be right back.
Gracias.
Los aplausos, que se escuche bonito. A ver qué contiene su regalo sorpresa. Ahí tenemos quien diga Cepillín. ¡Todos los aplausos! Ahí a continuación tenemos, con esto cerramos, tenemos un guapango con todos los que lo los que quieran acompañar a la siguiente quinceañera. Ya me voy para Castela, para ver las cataluñas, para ver si vos estás de nuevo, o me agarra de las leñas. Ni mi vida, el marido, la vida, no sé, es cosa de la vida, como yo entonces decide. A ver, entonces me irá, y la casita de mi padre, de madre, de control de Churumbe. Silvia también, para Eludier Aguilera, para Francisco Coronel Gómez, especialmente para Jorge Hernández y para Osvaldo Coronel. El otro las mañanitas, especialmente para Luis Antonio Pérez y Antonio Pérez. Esas son sus mañanitas. Bueno, continuamos tocando más, grita que la compadre cualquiera. Saludos, presidente, coronel y Manuel Coronel. Aparte de la señorita
quinceañera, un grande saludo hasta Austin. Especialmente los hermanos de la quinceañera, y ahí le va, mijo. Otro tema dice. Oh. Y mi vecina se inquilina y a su comadre. Pero ya anda mi pobre vieja apantallada. Por eso compré los guantes, las peras y dos costales pa' que boxear. Le di buen entrenamiento pa' que aguantar. Le di todos los secretos pa' que tumbar. Le puso gordo en la cara a puros cates. Las cosas que le prepara, las cosas que le lavar, las de los trastes. Y otro desgraciado. Y esa noche tomé mi sendero y solo un lucero parpadeó a mi lado. El nivel que me diera la vida, yo estaba muy bajo y tú muy arriba. Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como a una basura. Yo sigo acá abajo sufriendo la vida, pero tú te diste tan fuerte caída que a mi pobre brazo llegaste a caer. Yo no sé si puedo irte de besos o dejarte un poco de un momento de esos y dejar que regreses al fin que ya estamos al mismo nivel. El nivel que me diera la vida, yo estaba muy bajo y tú muy arriba. Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como a una basura. Y hoy tenemos los mismos niveles. Yo sigo aquí abajo sufriendo la vida, pero tú te diste tan fuerte caída que a mi pobre brazo llegaste a caer. No sé si cubrirte de besos o dejarte un poco de un momento de esos y dejar que ruegues al fin que ya estamos al mismo nivel. Eso más, continuamos, grito, mire, compadre. Otra vez con los amigos Ibarra, dice la boxeadora de nuevo, nomás por el gusto de hacerlo, la quinceañera. Y ahí la va, mija. Otra vez la boxeadora, peticiones especiales, y el tema dice, otra más. En Monarcas nos vamos avanzando racio diciendo. Que dulce se hace la vida en la vecindad. Y mi bolsina sin quilina y a su comadre. Traían a mi pobre vieja apantallada. Por eso compré los guantes, las peras y los costales toqué boxear. Le di buen entrenamiento pa' que aguantara. Le di todos los secretos pa' que tumbara. Le puso gorda en la cara a puros cates. Le puso que le trapeara, le puso que le lavaron hasta los trastes. Al salirse los tragos que la degreñaba, le daba como tambor. Humildes y educadas las tiene mi boxeadora. Y hasta me pico los ojos. Y la vieja malvada, y a parar el norte no lo quería.
me daba por las jugadas, volando garrochos y topes. Quería me deja noqueado, con guapo como el de boca. Subiendo por los mandados, me agarra de entera loca. Conocidos, también tenemos otro y otro tema más para que sigan disfrutando la noche, la bailada. Mi mente dice más o menos que es que los Vergelitos, otra de Monarca, y el tema dice: y ahí le va Vergelito en mi vida. Estos son los Vergelitos, donde cuando recreamos. Ahora que estamos solitos, que dice Triota, nos vamos a cortar los Vergelitos de aquellos hermosos llanos. Una joven me mandó a una ciudad muy lejana, y allí le traje una lechuga alemana, un clavelito francés y una flor americana. Dices que ya no me quieres, por mi corazón entregueño. Yo la busco bonita, no más que no tenga dueño. No saben de amores, a querer yo les enseño. Quítame esta vida ingrata, un favor te pidiera, que la bagacia de plata para morir con valor en los brazos de mi chiata. Dices que me vas a dar y no me las cortes muy tiernas, porque se seca la mata. No dejes la puerta abierta, porque se meten las vacas. Otra vez continuamos en la niña de Cobarros. Para los amigos, para Nieves, para Ebrillos, para el tema que tenía, para el de amigos Ibarra. Pastor Pérez y Toñito Coronel. Está por ahí en el teléfono, claro, para el Bartolito Coronel, cualquier compadre. Ahorita va, compadre. Cualquier compadre. Una gordita para reponer la tabla.
noche enterita, para recontentada, bailo la noche enterita. Déjeme estar bailar y gozar, cantando con el dedo. Déjeme bailar feliz, que me divierta con la cornita. Déjeme bailar feliz, que me divierta con la cornita. Andando con ella, me quiero quedar, bailando te corro, muy bien para quiero, andando con ella, yo siempre me quedo, déjeme bailar feliz, que me divierto con la cornita, déjeme bailar feliz, que me divierto con la cornita. Manuel Coronel, Luis Vesmente, para irnos también para los hermanos de la señorita quinceañera, Ilusión sin Esperanza, otra más y ahí la va mi hijo. Hasta Villa de Reyes.
pasa que pasa, porque te canto con mis silencio. Pero tú sabes cuánto te quiero. Mira cariño, yo tengo miedo. Si no me quieres, ¿por qué me muero? Muchachos,
Y cuando llegan al baile de dan con la pata pelón, las muchachas de mi pueblo no dan con la pata pelón. Al bailar se ponen todos, dicen con la pata pelón. Bailan, brincan, gozan, siguen. Las muchachas de mi pueblo no dan con la pata pelón. Y cuando llegan al rancho llegan con la pata pelón. Las muchachas de este pueblo no dan con la pata pelón. Cuando tocan los monarcas siguen con la pata pelón. Bailan, brincan, gozan. Y eso bonita, María. Oh,
del mundo. De mis padres jamás lo sentí y he vivido como un vagabundo. Mi destino es sufrir y sufrir. Tesoro más grande es la vida, que mal hice que me castigó. Eso, vamos a continuar con otro tema, compadre Rito, me la paré. Ahí tenemos de nuevo el Rey Pover, ¿para quién, compadre? Para la familia Coronel, para Oscar Coronel, hermano de la quinceañera. Que está por ahí en Arlington, Texas, de parte de sus hermanos, obviamente, también de la que enseña misma. Alabado de nuevo, Rey Pobre, otra más, ahora que dice. Estás cansada la vida y odias a ese hombre. Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí. Que te sigue esperando con ansia.